Cancún, Notimex. Guión: fiscales del Ministerio Público formalizaron la acusación en contra de Alfredo N., detenido por su presunta responsabilidad de un doble homicidio registrado la semana pasada, en el que una de las víctimas era camarógrafo de televisión, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. En un comunicado, la dependencia indicó que en audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, se le hizo saber a Alfredo N., que es investigado por el delito de homicidio en agravio de dos personas en hechos ocurridos el pasado miércoles en la Supermanzana 29. La Fiscalía reveló que este domingo se llevó a cabo dicha audiencia de imputación contra el detenido, relativa a la carpeta administrativa 366-2018, donde la defensa solicitó la ampliación del término constitución para continuar la audiencia de la vinculación a proceso. Al respecto, se precisó que por tal situación, el juez otorgó medida provisional de prisión preventiva en lo que se reanuda la audiencia el próximo jueves 6 de septiembre. Se indicó que el imputado fue detenido mediante un mandamiento judicial la tarde de este sábado sobre la avenida Chacmool y José López Portillo, como probable responsable de privar de la vida a v.f.g.tj.e.r.v., de profesión camarógrafo de un canal de televisión local.